El gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Salud, brindó detalles del Programa Nacional de Atención Especial al Adulto Mayor, que contribuirá a mejorar la condición de salud a este sector de la población. Tenemos como principal objetivo crear una modalidad de atención para mejorar la salud de la población de 60 y más años de edad, promoviendo una vida activa e implementando acciones de prevención, de atención y de rehabilitación. Hay 6 objetivos específicos donde nosotros los vamos a estar enfocando. El primero es promover cambios de estilo de vida, hábitos y costumbres que favorezcan la salud de nuestro adulto mayor. Prevenir o retardar la aparición de enfermedades y discapacidades. Garantizar la atención integral con cariño y calidad a este grupo de edad. Garantizar la rehabilitación de los adultos mayores basado en la comunidad. Prevenir las complicaciones producto de enfermedades crónicas y desarrollar la formación y capacitación de los trabajadores de la salud y de la red comunitaria para la atención de nuestros adultos mayores. Asimismo, presentaron una cartilla que contiene orientación hacia los adultos mayores, la familia y comunidad, y ha sido denominada Amor y Cuido para nuestros adultos mayores. Debemos de garantizar que todos nuestros adultos mayores se mantengan, ¿verdad?, en garantizarle esa higiene personal, revisarles que sus uñitas estén cortadas, que le mantengamos su cabellito corto, garantizar la integridad de su piel, hidratándola, ¿verdad? Y también garantizarle todos los días su ropita limpia y seca. La población nicaragüense señala que este programa tendrá mucho impacto, dado que a cierta edad los adultos mayores requieren de cuidados especializados. Van a distribuir también una cartilla para brindarle consejo a la familia de cómo cuidar a los ancianitos desde los hogares con la alimentación sana. Ah, está bueno, sí, porque hay veces que algunos que son hipertensos, padecen de presión alta, otros que padecen de azúcar, y a veces uno no sabe ni qué les puede dar y entonces a veces les hace daño algo que tal vez uno no sabe que le hace daño y se lo da para que se lo coma o se lo beba, y está bueno eso. Será como una guía también. Sí, es como una guía, y así pues les enseñan a otros también. Felicito al gobierno, felicito al comandante Daniel, a la compañera Rosario por lo que están haciendo a favor de la población de Nicaragua. Hay que aprovechar, como dice. Claro, hay que aprovechar así. El programa tiene 6 componentes: atención de las enfermedades crónicas, acompañamiento del adulto mayor con discapacidades, abordaje de la salud mental de los adultos mayores, valoración y abordaje del estado nutricional del adulto mayor, prevención, detección y abordaje terapéutico temprano del cáncer, y la campaña de divulgación y comunicación en la salud de los adultos mayores. Kenia Duña, Multinoticias. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan